Hola, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Marcela Cejas y estamos en el programa número 8 de Unidad Total. Acá muy contenta porque estoy con mi invitada de hoy, mi amiga Sonia Arias. Bienvenida. Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de chamanismo solar, entre otras cosas. Mucho, mucho. Así que bueno, bienvenida Sonia al programa. Gracias. Bienvenidos a todos los oyentes. Y bueno, el día de hoy, como siempre, vamos a hablar de los tips para construir nuestra propia felicidad. Eso te cuento a vos, Sonia, y les cuento a los oyentes que por ahí nos escuchan por primera vez de qué se trata el programa, ¿no? La idea es ser una especie de inspiración para las personas para construir su propia vida, crear su propia realidad, ¿no? Esto de corrernos un poco de este lugar, un poco no, del todo, del lugar de víctima, y poder entender que la vida que nosotros llevamos es lo que nosotros construimos a partir de nuestros pensamientos, a partir de nuestras creencias, a partir de nuestras experiencias, pero que son cosas que se pueden cambiar, son cosas que se pueden modificar. Se pueden cambiar, se pueden modificar, resignificar, ¿no? Exacto. Es como el otro día hablaba con una amiga que le decía, hay cosas, el pasado en sí no se puede cambiar, pero lo que sí se puede cambiar es cómo yo interpreto ese pasado, la emoción ligada a ese pasado, ¿no? Porque por ahí hay cosas que vivimos en la infancia o algo traumático y pensamos que toda nuestra vida va a ser un desastre porque vivimos eso, ¿no? Pero de repente vos pensás todas las personas que han vivido, qué sé yo, en campos de concentración o que han tenido realmente experiencias muy, muy fuertes, cómo algunos han hecho de eso justamente su fortaleza, ¿no? De escribir libros o de inspirar a otras personas a pasar esa situación. Aprender de eso. Aprender de eso, ¿no? Entonces, uno puede ver las cosas como un problema o como un desafío. Y eso es simplemente una interpretación, ¿no? Una forma de plantarse en la vida, ¿no? Sí, sí. Y recién que cuando tomábamos el café decíamos, siempre nos van a pasar cosas, siempre vamos a tener problemas. El tema es, ¿qué hacemos nosotros ante eso? Ante eso. Entonces, bueno, tenemos 6 pilares que son el cuerpo, las relaciones, el trabajo, la espiritualidad, el tiempo libre y el servicio. Digamos, lo que yo propongo es que cada persona conscientemente se arme y fortalezca cada uno de esos pilares, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como que vos te sentís más llenita, más feliz, más saludable, como que cada pilar se interrelaciona uno con otro y se genera un círculo virtuoso. Tal cual. Entonces, bueno, para el día de hoy la espiritualidad sería el pilar que hablaríamos con vos. Sí. Y durante el transcurso del programa vamos a ir dando tips para el resto de los pilares. Tal cual, y aparte entender esto, ¿no? Que el camino del aprendizaje tiene que ver, más allá de cuál sea el camino que nos lleva a esta visión espiritual o de trascendencia o aprendizaje de las cosas, es que poder reconocer que en cada una de las formas, sea la diksha, sea el chamanismo, sea el reiki, sea, todos tienen sus pilares. Totalmente. Todos convergen en ese punto, ¿no? De aprendizaje. Exacto. Y de trascendencia. Todos buscan lo mismo, tal cual, ¿no? Desde distintos lugares. Por eso es que yo, si bien mi camino espiritual más grande es la diksha, pero también me abro a otras cosas, invito también al programa a otras disciplinas, porque me parece que todo suma, que todo está bueno. Uh-huh. Entonces, la idea es tomar de cada cosa algo. ¿No? Lo que te venga bien. Así que bueno, y te cuento, Sonia, que siempre jugamos a un juego con los oyentes, que yo digo una frase y los oyentes llaman para participar y ganarse premios y compartir una frase, y ellos tienen que adivinar o decir quién la dijo. Entonces, mira, la frase del día de hoy dice así: no es grande el que nunca falla, sino el que no se da por vencido. Te la repito, dice: no es grande el que nunca falla, sino el que no se da por vencido. Y les doy 3 opciones, así la hacemos más fácil. Mira, una es Pablo Coelho, otra es Nietzsche y la otra es el Pato Donald. Entonces, ya puede ir comunicándose. Ah, para que les digo los premios. Los premios va a ser el CD de meditaciones guiadas,
que yo hice, para los que les cuesta como yo concentrarse y necesitan una vocecita que los vaya guiando, el CD de meditaciones guiadas es un premio que te lo puedo mandar por internet, porque están en el Ether. Y el otro es el premio al curso de iniciación en Dixa, que se va a dar el 28 y 29 de noviembre acá en Recoleta. Así que bueno, ya puedes ir llamando, te doy las vías de comunicación. El teléfono de la radio es 4866-0900. Al celular, mensaje de texto o WhatsApp, 155-719-2317. O por email, unidadtotalhoy@gmail.com. O por Facebook, Unidad Total es nuestra página. Y el Twitter, Unidad Total Hoy. Y si querés información sobre nuestras actividades y todo lo que hacemos, es el blog, es www.unidadtotal.wordpress.com. Y sabés que ahí en ese blog armé una nueva solapita que se llama Amigos de Unidad Total. Y entonces ahí pongo todos los links y todos los datos de todo lo que fue pasando en el programa, por si no pudieron en ese momento anotar. Así que bueno, después vamos a poner tus datos también, Sonia. Así que bueno, ya pueden como empezar a comunicarse con nosotros si quieren hacerle alguna pregunta a Sonia sobre el chamanismo. Bueno, ya abrimos la cancha para empezar a jugar. Y bueno, me gustaría, Sonia, que cuentes qué es el chamanismo solar. El chamanismo solar es esta visión de las Américas o Amerindia, ¿no? Que tiene que ver con la cultura indígena, y depende del lugar, ¿no?, de donde uno esté ubicado, tiene esta connotación que estamos relacionados con las estaciones del año, que cada estación del año lleva un trabajo interno, ¿no? Estamos trabajando sendas. Estas sendas tienen que ver con la senda del maestro, el visionario, el guerrero y el sanador, que cada senda está, como dije antes, relacionada con un tiempo natural, la naturaleza, el otoño, el verano, la primavera y el invierno. Las lunas. Las lunas es como entrar más, profundizar más uh-huh. en eso, en lo que serían los tips, uh-huh. ¿no? Okay. La base son las estaciones del año, uh-huh. los elementos, claro. y a su vez hay otras formas de profundizar en ese autoconocimiento o en ese camino, como dijimos antes, las lunas, los sonidos, ciertas meditaciones, ciertos trabajos con los elementos, con el fuego, con el agua, con el aire, ciertos instrumentos. Esos serían como los tips o los caminos que nos llevan a profundizar este chamanismo solar, que habla de interrelacionarnos con el medio. Sí, el aprendizaje de todo lo que sucede afuera es este espejo de lo que nosotros estamos proyectando, o lo que el alma va a ir aprendiendo. Claro. Y en ese aprendizaje es la elección consciente de o subir un escalón, de sentarse en un escalón, en un descanso, o también en esto, ser consciente de que a veces bajamos, y a dónde bajamos. Es el concepto de la dualidad, es el concepto dentro de lo chamánico de la pérdida del poder interno. Sí, el poder interno es nuestro, en tanto eso creamos, y cuando perdemos este poder interno, la realidad es como que es la que nos inunda. Claro. Sí, y en eso provoca estas situaciones emotivas, de uno cuando pierde el enfoque, las emociones te desbordan o te inundan en eso, ¿no? Perder un poquito el foco de uno mismo. Sí, me gusta. A mí todo lo que, cuando me digo la palabra chamanismo, enseguida me resuena esto del dominio de uno mismo, ¿no? Del empoderarse. Sí. De tener poder sobre uno mismo, y siempre me imagino personas como muy plantadas, ¿no?, como sentadas sobre la tierra. Es la conciencia, de estar plantado o estar desplantado, ¿no? También. Y eso converge en algo que te dejen plantado. Tal cual. Dejarte plantar si uno quiere, ¿no? Como muchas cosas de esas. Pero tiene que ver con decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Me voy a permitir transitar esto? ¿Cómo lo transito? ¿Desde dónde? ¿Para qué? ¿Para qué esta situación y no el porqué? Esto que hablamos en un principio, ¿no? La victimización es el porqué, y por qué a mí, y es el mundo, el que está en mi contra. Pero cuando yo pregunto para qué, voy buscando estos ascensos o estos descansos conscientes, estar plantado o estar en el aire, colgado en un momento, es la elección de poder cambiar, ¿no? De reconocer ese polo en donde uno está.
se reconoce en sí en todos sus estados emotivos. Y en eso puede empezar a encontrar el equilibrio, porque para ciertas cosas los polos son, van a ser necesarios, sí, ¿no? Sí. Y en otros momentos este sostén equilibrado y consciente de dónde uno está. ¿Y esto de dónde viene? ¿Vos decís que vienen de los indios? Hay esto tenemos, a ver, cada cultura indígena, sí. Si hablamos desde hablamos de los mapuches o hablamos, qué sé yo, más al norte, o los aztecas o los mexicanos, vamos viendo que todo converge en el medio natural. Sí. El concepto de lo femenino y lo masculino, sí. Este sol y esta tierra, ¿no? Sí. Como masculino, como energía masculina y la tierra como energía femenina y nosotros en el medio, ¿no? Buscando esa conexión, profundizando en esto con la exposición de ese equilibrio en el corazón, en la acción de la vida cotidiana, ¿sí? Sí. Esto lo ves en todo el recorrido amerindio de las Américas, ¿no? Como referentes. Pero en cada lugar hay diferentes formas que convergen en lo mismo. Sí, sea porque te vas a México y tenés el temazcal, sea porque acá los indios toman hierbas, ¿entendés? O fuman la pipa, o porque te vas a Perú y vos haces esta ceremonia, ¿no? Ponele los rituales de Munay, entonces vos decís, bueno, este ritual busca la misma conexión. Te vas al sur y te encontrás con los mapuches y que también tienen esto, de fumar su pipa o enmascar, ¿entendés? Ciertas plantas para... La diferencia entre el chamanismo solar y el chamanismo, ponerle, de Brasil, tiene que ver con el consumo de plantas, ¿sí? El chamanismo solar lo que habla es, vos no pierdas tu conciencia, el estado alterado de conciencia es a través de una respiración o este movimiento cíclico de la naturaleza y tu relación. El chamanismo de plantas converge en el preparado, ¿no? Como algo ritualista, de concentración, de purificación, y en base a eso es como el ascensor. Uno enseguida toma su planta y puede hacer su proceso interno. Sí. El chamanismo solar te dice, bueno, no necesariamente no lo necesitas, llegas al mismo estado alterado de conciencia, pero con la diferencia de que no necesitas algo que te altere orgánicamente. Ah, bueno, ¿y cómo se fue transmitiendo esto de generación en generación? Porque aparte cada vez quedan menos indígenas, ¿no? Quedan, pero sí, en esto, ponele, como experiencia, mi abuela era curandera misionera. ¿Vos aprendiste de ella? Yo aprendí todo lo que sé de plantas. Una vez que la abuela fallece, en ese sentido, fue pasado estos rituales de chiquita, pero hubo una actualización en ese sentido una vez que la abuela fallece. Después, me crucé gente en Córdoba, me dijeron, a vos te quiero en tal lado, y aprendí a hacer temazcales. ¿Entendés? O sea, hay cosas como muy muy maravillosas y agradecidas de la vida, y hasta uno puede decir mágicas, que fueron actualizando ese conocimiento, porque el poder interno y ese concepto de relación o de conocimiento interno, todo el mundo lo tiene. Claro. El hecho es que el exterior te lo viene actualizando, ¿no? Y te dice, uy, esto, sabe, acordate de esto, que vos lo sabés. Sí, sí. Entonces, en eso, entender que esa conexión, cuando uno tiene abierto el corazón, la conexión y el aprendizaje vienen de las formas más maravillosas. Nada es casualidad, todo es causalidad. Exactamente. Entonces, en eso, uno va abriéndose a experiencias y así se fue transmitiendo. O me he encontrado gente mucha en el sur compartiendo cosas muy lindas en lugares que uno no se imaginaría. También se puede estudiar, supongo. Hay muchos lugares, ¿no? Hay muchos lugares donde la transmisión es más metódica, claro, ¿no? Dentro del chamanismo solar tenemos una línea, pero es esto, cada uno tiene su maestría y tiene cierto un método inicial, pero después vos vas profundizando porque la energía y las formas de manifestación en cada uno son particulares, claro. Las percepciones son particulares, ¿sí? Unos son más kinestésicos, otros más sensoriales, otros más sensitivos, entonces en eso uno va desarrollando su poder. ¿Tenemos un llamado? ¿Esto es una pregunta para Sonia? Dale, okay. Bueno. Dale. Hola, ¿quién habla? Martina, bienvenida al programa. Martina, ¿tenés una pregunta para Sonia? Sí, cómo no. Bueno, dale. Lo que quiero saber es,
Bueno, a ver, lo dijo. Claro, mira, pero viste que vamos va todo muy rápido y se mezcló la hierba con las plantas medicinales. Claro. Mira, el camino, yo no es el camino que practico, ¿sí? Porque en esto es como tomarte un ascensor. Vos agarrás, haces el preparado de la planta, y habría que hablarlo, ¿no?, con, digamos, con alguien que se dedique a esto. Uh-huh. Se hace el preparado de la planta, se toma y uno altera el estado. Pero hay una preparación interna, hay una respiración, hay toda una preparación orgánica. Son como personas, ¿no?, que son herramientas, es una herramienta. No es lo que yo practico, entonces te diría... Claro, es la diferencia que, claro, es la diferencia que yo te diría. Manipo solar no usa plantas. No usa plantas. No usa plantas en este sentido, que alteren la conciencia de cada uno. Uh-huh. O sea, porque me parece el que concepto de purificación es distinto. La Sonia, me parece que lo que creó confusión es la palabra hierba y planta medicinal. Claro, no. Una cosa es el chamanismo... Yo trabajo con hierbas que tienen que ver con naturales, la carqueja, el incayuyo, el tema de una limpieza orgánica. Bueno, danos un ejemplo, por ejemplo, para hacer una limpieza de hígado. Ponele, tomamos carqueja, que trabaja sobre la emoción de la ira, pero tomamos 1 litro por día. Igual esto tiene todo un proceso, no es para que se pongan a tomar ahora, ¿entendés? No, como un ejemplo. Es un ejemplo, porque duele de la cabeza. Incayuyo, es un pacificador, ¿sí?, que nos brinda la claridad y se toma. Sí, no es, y no te causa efectos alucinógenos. No, para nada. No. Estamos hablando de una yerba de pollo, estamos hablando de un ajenjo para limpiar los parásitos, pero nada que altere la vida cotidiana y tiene tu que ver con una, claro, tiene que ver con una conciencia de limpieza energética, emocional, sí, y orgánica, que es otra cosa lo que hablamos con este chamanismo de, claro. ¿Te quedó de claro, Martina? Un placer. Gracias. Chau. Buenísimo. ¿Viste cómo a veces, como uno, a mí, una señora el otro día después del programa me llama y dice, habla muy rápido, muy rápido. Ay, es mucha información y a veces se cruza. Hay que grabarlo. Está, igual queda grabado. Yo te cuento, yo los programas después los subo a Facebook, así que lo pueden escuchar y volver a escuchar las veces que quieran y cuando quieran. Así que en ese sentido no hay problema. Así que bueno, buenísimo. Así que también tenemos un montón de hierbas para... ¿Podríamos curar cualquier enfermedad desde el chamanismo con hierbas, Sonia? A ver, no se trata con curar. Uh-huh. Sí, reconocemos este poder de sanación y de buscar nuestro equilibrio. No nos creemos omnipresentes, a veces en esto no está. Sí, sí que podemos empezar a reconocer nuestro poder y la posibilidad de cambio. Mm. Sí, pero hay que ver también en qué instancia uno está para ese cambio. O sea, tampoco podemos dejar un médico de lado. No. Las cosas van de la mano, ¿no?, de tu trabajo personal y laburar tus emociones y el porqué de esa enfermedad, acompañado con lo que se necesite. Mm. Sí. Hoy tenemos, vivimos en la ciudad y tenemos estos medios los cuales uno está bueno usarlo, no estamos en un lugar totalmente alejado de la civilización. Entonces en esto, cosa es mantener el cuerpo, la máquina en funcionamiento y buscar el bienestar y esta conciencia, y otra es hablar sobre un cuerpo que ya está enfermo y una emoción que nos desborda. Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Tenemos otro llamadito? Bueno, mira qué bueno. Qué bueno. Hola. ¿Sí? ¿Tu nombre? Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida al programa, Graciela. ¿Ah, sí? Ah, mira. Ajá. Ah, bueno. Un zumbido. ¿Un zumbido? ¿Un zumbido te hace? Uh-huh. Sí. ¿Y cuál es tu pregunta? Sí. ¿Qué quieres saber puntualmente? ¿Para ese zumbido del oído, el otorrino y entender? Una hierba que se llama otorrino, no. A ver, vamos a esto. Hay muchas cosas como para...
el oído puntualmente no, yo diría, vos dijiste falleció mi marido, claro. ¿No? Hay un duelo con esa parte masculino, hay una tensión, ¿no? En este avance, ¿dónde vos vas a estar parada? Entonces hay una tensión nerviosa, no se te puede dar nada puntual para ese oído, sino como ver esa realidad que vos estás... ¿Qué? Pero eso no es para el oído, eso es para la tensión nerviosa. Ves que hay muchas cosas antes de llegar al oído. Hay como emociones o hay una realidad en tu presente que parte de esto, ¿no? De la pérdida, de un duelo, de tensión nerviosa, de saber cómo va a seguir la vida. Y eso sí afecta la tensión o la presión, porque en el oído hay líquidos, entonces esa tensión te altera el líquido que maneja el equilibrio. Y en base a eso, por eso te digo, vamos al otorrino. Porque ese equilibrio se mide con un aparatito para que si vos en tensión esto se profundiza, podés terminar en un síndrome vertiginoso. En cambio, si eso te lo mide a vos el otorrino y podés empezar a decantar todas esas emociones y la realidad que hoy estás viviendo, la podés mejorar. La estás haciendo con la valeriana, pero no podemos dejar... de observar algo tan... El oído nos da el equilibrio. Fantástico. Fantástico. Y vos estás trabajando ese estado emocional a través de estas plantas que nombraste antes. Pero eso no es para la atención. Eso es un energizante, ¿no? Sí, en realidad estamos como mezclando. Depende que habría que hacer una consulta y ver en qué instancia estás, por qué esta toma tan de mezclas, ¿no? Claro, que sepas claro. Por lo menos para qué las tomás. ¿Entendés? Y también, si me permitís, me da la sensación que esto de que tiene que ver con el desequilibrio también igual. Está muy relacionado a que se te fue tu otra parte. Tal cual, la masculino. Es como de libro, ¿no? Te diría, pero yo te propondría también ver estos otros aspectos que nosotros hablamos para buscar el equilibrio, justamente, ¿no? Que es... entonces no escuchaste la primera parte. Bueno, te cuento. Mira, la idea es buscar también que las patas que nos sostengan no sean solamente las relaciones, por ejemplo, no sé, en tu caso, tu marido, ¿no? Pero buscar otros aspectos de la vida que también te ayuden a sostenerse, ¿no? En la búsqueda de este equilibrio, que son el sanar el cuerpo, en las relaciones, escúchame, el trabajo, la espiritualidad, el tiempo libre y el servicio. Son 6 pilares que te van a ayudar a mantener ese equilibrio que estás como por ahí más flojito. Bien. Bueno. ¿Y los otros aspectos que te dije, cómo los tenés? ¿Cómo está tu espiritualidad, por ejemplo? Bueno, pero ahora estás escuchando el programa, entonces claro. Ver eso, que no la tenés tan abandonada, quizás no haya como una parte activa en ejercicios, pero no, está ahí. Es por algo estás conectada a la radio en este momento, hay una búsqueda. Sí, anótate www.unidadtotal.wordpress.com. WordPress, mira, se escribe WORD, sí. Dale, ahora te lo pasamos de nuevo. Ahora estamos en la radio, ¿vos claro. ¿Dónde atendemos? En Recoleta. Las dos estamos en Recoleta. Sí, así que bueno, cuídate mucho. Un besito a vos, gracias por llamar. Bueno, sí, esto, ¿no? Yo creo fervientemente en esto de buscar un equilibrio entre todas las partes. Entender que estamos compuestos por 4 cuerpos, ¿no? Y cuidar esos 4 cuerpos, o saber cuál es el cuerpo que en ese momento está trastabillando, es importante. Este cuerpo mental, este cuerpo físico, el cuerpo emocional y el espiritual, que es el que nos mueve como motorcito, ¿no? El generador del equilibrio o de esta conciencia de crear la realidad, de ir para adelante, de resignificar momentos. O también permitirse transitar, como dijo ella, por mi marido, duelo de marido lleva su tiempo y lleva fuertísimo. Su proceso en tal todos cual. Esos aspectos de la vida. Tal cual, saber que uno está trascendiendo tal cual un duelo, que no es algo menor, pero
está esta diferencia, ¿no?, entre saber que uno está transitando algo puntual y la otra es regodearse con la tristeza. Sí, no, son dos cosas diferentes. A mí me ha pasado de estar hablando con alguien, ay, no, sabes, estoy re mal porque mis papás fallecieron. Ah, ¿y cuánto hace que murió? Yo dije, bueno, la semana pasada. Hacía 20 años. Claro. Bueno, me seguía con ese discurso. Ahí también está como este entender el origen, ¿no?, de por qué buscamos este camino consciente, ¿no?, de trascendencia, de aprendizaje, de tener estos pilares, de cómo convergen todos los sistemas energéticos en este conocimiento, ¿no?, de buscar la conciencia del presente, y si no, esta parte, ¿no?, u otra parte, no sé si decirlo, menos consciente, o esta cosa de que la gente queda anclada en el pasado. Bien. Y que el origen es quedarse, trascender este concepto del sufrimiento. Sí, y saber que en el presente no hay sufrimiento. El sufrimiento es aprender. El sufrimiento está en la cabeza, en el pensamiento. Tal cual. ¿No? Entonces es un aprendizaje. Este pensamiento que nos lleva o al pasado o nos lleva al futuro. También sufrimos por algo, ¿no?, que ni siquiera pasó. Se pierde el presente, se pierde saber dónde está parado y qué pasa en esos cuerpitos, ¿no? Exacto. Así que bueno, vamos a ir a escuchar un temita musical. Digo, hoy trajimos a Axel y a Abel Pintos con esta canción preciosa y enseguida volvemos. Pueden seguir llamando, mandándonos mensajitos para participar por la frase del día de hoy, que dice: no es grande el que nunca falla, sino el que no se da por vencido, o hacer alguna pregunta a Sonia o a mí. Gracias.